es que surge la idea de hacer un disco con la música popular mexicana que ha movido a generaciones y generaciones en nuestro país? Yo creo que el fanatismo, ¿no? El fanatismo es lo que nos ha traído a hacer esto, no solo mexicana, sino latinoamericana, el canto popular latinoamericano. Nosotros tenemos mucha influencia de la música de José Alfredo Jiménez, a raíz de las películas, las primeras películas en español que se veían en blanco y negro, en los cines, ¿no? Por nuestros abuelos, padres. Todo ese romanticismo. Ese romanticismo, esa bohemia. 60, 50. Sí, blanco y negro, recién. Las primeras películas con María Félix, ¿no? Con los intérpretes como Jorge Negrete, ¿no? Pedro Infante. Pedro Infante, Javier Solís. Así es que ser fans de José Alfredo nos hizo sacar este disco de versiones bohemias como un homenaje, con mucho respeto al canto popular latinoamericano. ¿Pero ya eran fanáticos o fue después de que visitaste Dolores Hidalgo? Ahí en la casa museo, que sí, te nació y que dijiste, wow, me apasiona la música de José Alfredo, entiendo sus letras. Exacto, eso fue. En realidad sí había un fanatismo, bueno, digamos, eran fans, eran seguidores, mi padre, mis abuelos, ¿no? De la música de José Alfredo. Y cuando llegué a la casa de Dolores, entrar a la casa museo fue como entrar en un lugar mágico, ¿no? O sea, ver todo el... la manera como han ordenado la casa, con la historia de José Alfredo alrededor de sus composiciones, ¿no? Lo que me hizo comprar en la zona de merch, un disco de compilado de 300 canciones, de las cuales nosotros terminamos seleccionando 17 para incluirlas dentro del álbum de versiones. Pero sí, fue ahí. Fue justo que te enamoraste. Fue eso, fue toda una cadena en realidad. Fue una cadena que fue llegar a Dolores, llegar a la feria de San Marcos, ¿no? Ver a todos los mariachis en toda la feria durante varios días, tocando en las plazas, canciones de José Alfredo que yo conocía, ¿no? Y fue toda esa onda bohemia, esa onda de compartir la música de tantos intérpretes a nivel del estilo de los mariachis. Tocando canciones de José Alfredo, me pareció un rockstar José Alfredo. Claro. Cuando vi eso, ¿no? me llamó mucho la atención. Y escuchar más a profundidad sus canciones, sus letras también, hubo una conexión en cuanto al tema de la composición que nosotros venimos desarrollando con Oscar hace años. En esa línea de las letras con contenido, por así decirlo, de repente romántico quizás, ¿no? Bohemio, ¿no? Esa onda, sí. Entonces, pero eso fue un viaje que hiciste en el 2016, más sí, o menos. Sí. Y te fuiste a Perú y le dijiste a Oscar, a ver, Oscar, esto podría funcionarnos. Porque entiendo que esta es su segunda producción. Es la primera producción en lanzamiento. De hecho, este disco lo grabamos mientras estábamos produciendo un disco que será el próximo que lancemos, de canciones propias de la banda, en realidad. Entonces fue entrar al estudio, ¿no? Un par de meses y dedicarnos a producir las canciones. De Giovanni Lama. Sí, en el estudio GL. Y nada, desarrollar una producción alrededor de canciones homenaje. Decidimos incluso una canción propia. Y sí, bueno, básicamente está en torno a una producción de darle un sentido a las canciones de José Alfredo, más ligado de pronto a la onda que nosotros hacemos, ¿no? Sí, porque ustedes... Más orgánico, ¿no? Han tocado más rock, incluso hasta metal. Sí, sí. Entonces, de pronto, es como un poco extraño que estén haciendo algo así, ¿no? Sí. Que si bien mantiene la esencia de lo que ustedes son como músicos, pues es totalmente romántico, está, o sea, hay temas aquí, pues a ella, cosas así. Sí, sí. Entonces, para ustedes, ¿cuál fue el reto, Oscar, a la hora de decir, a ver, vamos a alejarnos un poquito de lo que estamos haciendo o de los grupos en los que hemos trabajado también? Sí, bueno, de hecho, Julio y yo veníamos justo de salir, ¿no? De nuestras bandas, ¿no? Y como que estábamos más metidos en otras cosas de trabajo, ¿no? Personales. Y nada, él vino como te contaba, ¿no? La idea de, después de su viaje a México, y me enseñó las canciones y me dijo, mira, escucha estas letras y nada, nos quedamos pegados todo el día escuchando. Y luego ya posteriormente vino que cada domingo nos juntábamos para empezar a producirlas a nuestro modo, ¿no? Y además es como
un material que se puede escuchar con los amigos, en la fiesta, ya por ahí en la madrugada, pero también igual puedes irte en un viaje en carretera y lo escuchas y te inspiras, que es básicamente lo que ustedes hacen, ¿no? Música viajera. ¿Cómo lo explican eso a la gente? De hecho, la onda de este disco y las versiones son justo para eso, música para viajar. Las versiones han sido hechas para escucharlas en un viaje al norte, al sur, por carretera, en avión. Tiene una llevada de 3/4, ¿no? Que te permite justamente una onda de tiempo bastante relajada, ¿no? El timing de las canciones tiene esa onda. Y también la onda bohemia, ¿no? Del mismo José Alfredo, que mantiene la esencia, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero qué bueno, sí. ¿Va por ahí? Sí, ¿no? Sí. O sea, es que, o sea, estaba escuchando un poquito de ustedes en YouTube y demás, y digo, sí, o sea, mantiene la esencia, obviamente, de estos íconos mexicanos. Sí, claro. Pero tiene esa cosa con la que el público que le gusta la música acústica, un poco más rock, exacto, puede conectar muy bien. Sí, sí, tal cual. Además, han tenido la oportunidad de conocer a la familia de José Alfredo. Sí, de hecho eso fue el año pasado, tuvimos la suerte de llegar a Dolores con un tema de reivindicar todo este viaje por el cual empezamos esta producción y llegamos a Dolores Hidalgo, ¿no? Coincidentemente para hacer algunas tomas y coincidentemente era el aniversario de la Casa Museo, así es que conversamos con el administrador, con José Azanza, que es sobrino de José Alfredo, coincidentemente también. Nos invitó a quedarnos esa noche a conocer a Paloma, la hija de José Alfredo, que bueno, iba a estar en la ceremonia. Unas semanas antes había fallecido recién su esposa, así que estaban de luto en una ceremonia privada. Pero tuvimos la suerte de compartir y tocar las versiones para ello. Sí. De estas 18 canciones, 17 son de músicos mexicanos y hay una de ustedes. Sí. Que eso es como el público, lo que vamos a poder escuchar ya de ustedes con su segunda producción, con esa producción que primero estaban preparando. ¿Eso cómo lo define? Bueno, básicamente es un anticipo de... Decidimos incluir una canción propia de la banda, a modo de muestra, quizás, ¿no? De verdad todo ha fluido de una manera inexplicable y orgánica. No pensamos lanzar primero esta producción, pero como la desarrollamos de una manera tan genial, tan orgánica, todo fluyó tan rápido. Cuando vinimos aquí a México y decidimos lanzar esta producción con Alternativa, ¿no? Bueno, finalmente coincidimos que así debía ser el primer disco que lancemos. Así es que, nada, bueno, encantado de que fluya. Exacto, y además, este disco va a estar ya, se va a lanzar. Sí. Y tiene un arte increíble, sí, que además la gente va a tener la sorpresa de tener obviamente el audio, pero también tienen un Blu-ray en el que van a poder verlos a ustedes tocar con versiones obviamente en vivo. Sí. Entonces, a ver, háblenos de esta idea, porque pues ahora ya no se usa hacer este tipo de trabajos. Sí, sí. Bueno, el concepto de la banda, de hecho, siempre fue un concepto audiovisual. De hecho, las producciones que vamos a sacar también constan de grabaciones de video. Entonces, en este caso, como es un disco que lo desarrollamos de manera tan orgánica, como son canciones de otros autores, decidimos hacer una sesión con la banda en un bar, tocando todas las canciones en vivo, ¿no? Entonces, la producción consta de un Blu-ray con un live session y además algunas tomas extras de la banda tocando en algunos lugares. Sí, aquí en México. En Bellas Artes. Los hemos visto en el metro, ahí en los videos, ¿no? Sí, claro. Sí, hay unos videos así súper grabados con una cámara sin mucha producción, como la sesión bohemia, ¿no? Pero sí, o sea, es algo para compartir en realidad. Y bueno, un EPK también, ¿no? De todos los que estuvieron alrededor de la producción, hablando y dando comentarios sobre cómo fue todo este proceso de grabación. Y la gente que les ha dicho, en esta onda de estar rondando por la Ciudad de México, tocando, se acerca, me imagino, a la gente, porque somos muy curiosos, ¿no? Y vemos a alguien tocar y de pronto volteamos y decimos, a ver. Y cuando escuchas algo tan de nosotros, pues evidentemente debe de surgir un comentario. ¿Qué les han dicho? De hecho, coreaban las canciones, ¿no? En el bar que tocamos, ¿fue eso el año pasado? Sí, no me acuerdo. Tocamos en un local, pero sí, hay buena respuesta. De hecho, obviamente son canciones, son himnos. Sí, son himnos acá, no se lo saben.
Muchas se la saben, otras no, pero igual hay una, sí, buena, hay una buena recepción del, en cuanto al tema de canciones. Porque de estas 300, no elegiste nada más los que son los más conocidos, los que todo el mundo, ajá, ha hecho covers, sí, sino que son canciones que, si bien obviamente son conocidas por todo el legado musical que ha dejado estos grandes autores, sí, pues ustedes eligieron unas que no son tan populares, por así decirlo. Claro. De pronto fueron las canciones con las que sentimos más conexión, sí, en realidad, más, ¿no?, por las letras. Sí. No nos hemos guiado mucho de las, de lo popular que han sido las canciones, uh-huh, como por ejemplo El Rey o Si Nos Dejan, uh-huh, otras canciones más, sino de las canciones que, cuyo contenido tuvo más, acaló más en nosotros en cuanto a bueno, interpretación, a composición, a, uh-huh, a una relación en cuanto al círculo armónico que se utiliza también, ¿no? Uh-huh. Y decidimos elegir canciones como Camino de la Noche, claro, Por Mi Orgullo, que son canciones que son, que muy, no, buenas. Son muy buenas, uh-huh, de hecho no son tan conocidas aquí, uh-huh, o bueno, por la mayoría de personas. De hecho, el año pasado le comentábamos a la hija de José Alfredo Paloma, ella sí se sabía las canciones, ¿no? Ah, ah, de todos, y le preguntamos, ¿y qué onda? Bueno, tiene una onda medio tres cuartos, medio vals, uh-huh, y ella nos decía, nos daba nombres diferentes, uh-huh, ¿no? Sí, sí. Pero bacán, fluyó. Sí. Y en esta onda de selección, ya con el pisco y demás, el pisco, exacto, ya echándoselo, evidentemente, como sea nuestro tequila, sí, 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 que es el pisco, sí, sí, claro. ¿Con qué letra se quedan de José Alfredo? O sea, ¿qué frase podría definirlos? Hablando de pisco, con que me sirvan de una vez para todo el año, sí, esa es la, que me pienso seriamente emborrachar. Ok. Qué buena letra. Exacto. No puedo creerlo. ¿Cómo puedo escribir eso? O sea, es increíble, ¿no? Sí, bueno. Es por eso que yo creo que llegan tanto al corazón, ¿no? Porque sí, son de amor, de desamor. Y evidentemente cuando uno y está... Y de despecho. Y de despecho, sí, exacto. Sí. Entonces cuando uno te mandan así de que no te quieren volver a ver, esas canciones te van como anillo al dedo. Qué buena, sí, ¿no? Increíble. Para ti, Oscar, ¿la misma frase te queda? Sí, la misma. Es muy buena canción, muy buena letra, ¿no? Bueno, nos gusta también, justo aprovechamos en contarte, hemos lanzado, acabamos de lanzar el primer videoclip de esta producción, uh-huh, que es de la canción Vámonos. También, bueno, la letra de Vámonos es muy buena, ¿no? Uh-huh. Dice, donde vámonos, sí, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal, alejado del mundo, no hay justicia, ni sociales, ni nada, ¿no? Así de, ya, hace cuántos años atrás y seguimos, sí, bueno, sí, sí. Pues es que el amor es así, ¿no? Sí, al final, sí, de cuentas, sí, que ya es mediodía, muchachos, ya que nos traigan ahí el tequila y nos echamos, sí, un tequilita, sí, y ya tomamos la buena, además de estar ahí las guitarras y todo, ¿no? Claro que sí, claro que redes, sí, sociales, chicos, para que la gente esté al pendiente, porque este disco está por salir. ¿Va a estar en forma física y digital? Sí, va a estar a partir del 26 de este mes, el viernes. Ajá, o sea, ya viernes, sí. Sí, en todas las tiendas Mixup, uh-huh, a nivel nacional. Así que pueden encontrar ahí este precioso disco, que es una versión Digipack, edición limitada. Y también en nuestra plataforma de Spotify y bueno, y todas las otras plataformas de audio. Sí. Y el arte está increíble. Quedó muy bonito, la verdad sí, nos gustó bastante el arte. Un saludo para Natalie Morotini, quien se encargó de hacer el arte del disco. Ok, pues finalmente redes sociales para si van a estar tocando en algún lugar y demás, pues que la gente esté al pendiente de donde pueden ver a Galtier. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Galatea Música, al igual que en Spotify también, uh-huh, y bueno, pueden entrar a galateamusica.com, que es nuestra página web, y ahí también los linkean a todas las plataformas y redes. Pues muchas gracias por la entrevista, ha sido un gusto conocerlos, platicar, igualmente, y gracias por hacer este tributo a estos grandes íconos mexicanos y por interesarse en la música mexicana. No, gracias a ti, gracias. Y pues bueno, entonces para que ustedes se den cuenta de que no todo lo que viene del Perú es la Tigresa del Oriente o Laura Bozzo, hay gente también que tiene talento aquí. Lo sentimos, perdón. Así es, perdón. Hay gente con talento, dense la oportunidad de escuchar a Galatea, de comprar el disco, de ir a su canal de YouTube. Y pues bueno, gracias, un gusto igual. Esta fue la entrevista con Galatea, yo soy Marco Rivera y nos vemos en la siguiente en Millennial Magazine.